Desde los orígenes de la humanidad, siempre ha habido lo que denominamos como otros, humanos, pero con capacidades superiores al hombre común. Brujos, hechiceros, mutantes, tanta variedad como existen las estrellas. Los otros son soldados en una eterna contienda, la batalla entre la oscuridad y la luz. Los otros de la luz protegieron a la humanidad de los otros de la oscuridad, que maltrataban y torturaban a los humanos. Cuenta la leyenda que ambos ejércitos se encontraron en un puente. Hesser, el señor de la luz, contra Zabulón, general de la oscuridad. Ninguno se mostró dispuesto a ceder. Así comenzó aquella gran batalla despiadada y sangrienta. Zabulón se regodeaba de su matanza. Pero Lord Hesser lloró. Los alaridos que llovían del cielo cercioraron a Hesser de que los ejércitos estaban igualados y supo que de no detener la batalla no sobreviviría un alma, de modo que la paralizó. Las tropas de la luz y de la oscuridad declararon una tregua. Hesser habló por la luz, Zabulón por la oscuridad. Este fue su acuerdo. Nadie podría ser obligado a seguir el bien o el mal, sino elegir libremente. Los soldados de la luz se llamarían guardianes de la noche para controlar el cumplimiento de la tregua de los oscuros, y los de la oscuridad serían a su vez guardianes de la luz. Así se mantuvo el equilibrio durante los siglos venideros. Pero un día, un otro se hizo más poderoso que ningún antecesor. Como todos los otros, elegiría entre la luz o la oscuridad. Su elección rompería el equilibrio para siempre. Hola, vengo por el anuncio. ¿Trae una foto? Sí. Espera. Aquí. Déjeme verla. Entra. Tengo esto sin recoger. Pasa a la cocina. Ajá. Siéntate, hijo. No te preocupes. Te pido disculpas por llamarte hijo. Para mí todos sois como hijos. Verá, lo que ocurrió fue que... Conozco bien tu historia, Antón. La amabas, la cuidabas, te casaste y hace 2 días hizo las maletas y te dejó por otro. ¿Ves? Lo sé todo. Me viene de mi abuela, de mi madre. Es un don de mi familia. Ahora lo arreglaremos todo. No acabo de entenderla. ¿Qué hay que entender? Está embarazada. Ya. El niño no es tuyo. No te preocupes, la recuperaré. Es fácil. Pero el niño tirará de ella hacia su verdadero padre. Destruir a un niño inocente es un gran pecado. Sí. Claro.
Así que para recuperar a mi mujer, necesitamos envenenar al niño. No te preocupes. Tan solo tengo que dar una palmada así y morirá. ¿Mm? Ella abortará. Pero deberás cargar con el pecado. No sé, eso... ¿Lo harás? ¿Aceptas? ¿El pecado? Sí. De acuerdo. Trato. Hecho. No te preocupes, que esto no duele. Bueno, estas cosas las hago para ayudar a la gente. ¿Limonada? Tranquilo. Bebe esto. No te preocupes, lo esterilizo todo. ¿Es un juego? ¿Qué es lo que...? ¿Qué es más importante, los ingredientes o el efecto? El efecto. Pues bebe. Anda. ¿Qué te pasa? No puedo seguir. Así me gusta. Ahora vamos a pasar a la segunda parte. Nos ocuparemos de la criatura. El agua roja llegará a tu muerte. Que la tristeza arrebate toda la alegría. La alegría. Que se seque la semilla. Saca toda la vida de los ojos, de las manos, de la cabeza, de todo el cuerpo. Que mis palabras se cumplan. Que mis palabras se cumplan. Que mis palabras se cumplan. La muerte llegará a tu ser. Que mis palabras se cumplan. Que mis palabras se cumplan. Están usando cebo vivo. Hagamos el informe. No he hecho nada. Claro, claro. Pero eso se lo cuentas al juez. Ya. Daria Leonidovna, estás acusada de violación de la tregua. Artículo 13, párrafo 2. Conspiración e intento premeditado de asesinato. ¿Qué ocupación tienes? Soy jardinera. Ya. ¿Tienes licencia? Claro. ¿Hace falta licencia para la jardinería? ¿Quiénes sois? ¿Él puede vernos? Ahora sí. Es un otro. Thank you.
Tenemos otro capullo con visiones del futuro. ¿Del futuro? ¿Visiones? ¿De qué tipo? No te hagas ilusiones. No sirven para acertar a la lotería. No se pueden controlar. Elige entre la luz o la penumbra. No lo entiendo. Todo es tan distinto. Tranquilo. El mundo no ha cambiado. Solo lo mató un cordero. Pescar con cebo vivo es como volver a los orígenes del hombre. A pesar de las modernas técnicas de fabricación de elementos de pesca artificiales, la pesca con lombriz o con pez vivo sigue siendo la favorita para multitud de aficionados. Según las zonas donde se emplee, el tipo de cebo debe adaptarse a los hábitos. Sí. Son nuestros. ¿Seguro? No tenemos mucho tiempo, ya casi es de noche. Va a hacer frío, así que ponte algo más de abrigo. Usarán el reclamo para atraer a su víctima. La señal se ha detectado en la línea naranja del metro. Por ahora no tenemos más información. Vas a tener que seguirlos a pie desde ahí. Y entrar en la misma frecuencia de la víctima. Oír lo que oye, percibir el reclamo como él. ¿Lo percibes ya? Puedes sentirlo. No. Lo percibirás. Una víctima que oye el reclamo tiene tensión alta y hemorragia. El reclamo le provoca un estado de trance. Está como hipnotizado. No sabe a dónde va, solo que debe llegar. Todas las señales de su ruta son instrucciones para él. Vamos, aparta. Lo que oye lo toma como una orden. ¿Tú qué quieres? ¡Lárgate! ¿A dónde? No le pierdas de vista, ¿entendido? Bien, bien. No olvides llevar tu arma. La llevo. Sin esa mierda. ¿Quieres que te consiga más? Ya me buscaré la vida.
Hola, vecino. Hola, papá. Te dije que no trajeras a nadie aquí. Es de fiar. Está tibia aún. ¿Es de cerdo? Los cerdos tienen la sangre bastante parecida a la humana. Hoy en día, muchos órganos de cerdos se usan para hacer trasplantes. ¿A humanos? Pues claro. Tú nos gustas mucho, Antón. ¿A quién? A la familia. A mí y a Kostia. Te dije que no lo trajeras. Ahora es uno de los nuestros. No, Kostia, es hijo de la luz. Solo beben sangre en una única circunstancia. Cuando van a salir a cazar vampiros.
Se ponen gafas para que no se les vean los ojos. Trabajar, eso es lo que tienen que hacer. Identificación, por favor. Anton Gorodetsky. Fuera las gafas. ¿Ha bebido? Solo sangre. Bebo sangre. Un borracho. Y desorden público, ¿verdad? ¡Alto! ¡Estése quieto! ¿Pero qué cojones ha venido? Venga, largo de aquí. ¿Qué ocurre? Mira el número de la casa y no cuelgues el teléfono. Vamos, en marcha. Ajá. Tengo que perder peso. Vamos allá. Espera, vuelve aquí. Guardia nocturna. Salgan de la penumbra. ¡La avenida es mucho más rápido! ¡Cállate! ¡Gideon, para! ¡Estás loco! ¡Oh,
vivo, cerdo. No cualquiera, a mí. ¡No quiero hacerte daño! ¡Vamos, Sar! Dije el 12 y tú seguías con 11. ¡11! Vamos a meterlo dentro. Ya ha llegado la guardia diurna. Vuestro colega está acusado de uso ilegal de la fuerza. ¿Ha dicho algo? No oigo nada. ¿Con el motor del camión? Lo siento, es una urgencia. Anda, mueve tu precioso coche. No nos gustaría tener que pasar por encima sin querer, ¿comprendes? Quítalo. Unión Eléctrica Metropolitana, aquí Gesser. No hemos podido llegar a tiempo. Cuenta. Ha matado a un vampiro. La mujer ha escapado. Él está bien. ¿Se hace usted una pequeña idea de cuántas casas con el número 12 hay en la calle Studenaya? Sí, ya, pero ¿está bien? Es lo que me interesa. Traedlo de inmediato. Sobrevivencia.
Bien. Salid todos. Rápido, rápido. Todo guardián nocturno ha de ser profesional. Entrar en combate. Necesito a mi gente. Bien preparada. Y despierta. Debiste entrar en la penumbra y detener al vampiro, no hacerle pedazos. Pero últimamente esto es una locura. Tanto la oscuridad como la luz rompen las reglas. No duermas, habla, habla. Metro. Sí. Vi a una mujer. ¿Joven? ¿Guapa? No me refiero. ¿A qué? Al vórtice. La maldición. El vórtice. Lo vi. Lo vi sobre ella. Escucha bien, Antón. Tienes que llevarme allí. Llévame allí. Vete allí. Tranquilo, Antón. Vuelve. ¿La has visto? ¿La has visto? Sí. Muy guapa. Departamento de Analítica. Reunión de urgencia. Antón descubrió el vórtice de la maldición. Anatoly, tengo que saber lo que va a pasar en la ciudad en las próximas 24 horas. Comprendido. Lo que viste... es la doncella. Hace siglos, cuando el mundo era joven, hubo una doncella en Bizancio. Mujer buena, pura y benévola. Pero alguien la maldijo. Dondequiera que iba, le seguía el infortunio. Si portaba una vela, esta se apagaba. Si acariciaba un cachorro, moría. Si un pájaro comía en su mano, caía sin vida al suelo. En las casas que visitaba morían los niños. La fuerza de su maldición generó un vórtice de fatalidad a su alrededor. Con él, las primeras fuerzas de la oscuridad llegaron al mundo. Guerreros de la luz se levantaron para aplacarlas. Así comenzó la batalla entre la luz y la oscuridad. Todo porque un humano maldijo a otro. Según la leyenda, la doncella reaparecerá. Seguirá maldita, pero en esta ocasión su aparición será heraldo de la batalla final. Cuando regrese, comenzará la guerra entre el bien y el mal y se romperá el equilibrio para siempre. Se manifestará el gran otro. Si se pone del lado de la luz, vencerá la luz
Pero cuentan los sabios que elegirá la oscuridad, pues le es más fácil al hombre destruir su luz interior que derrotar a la oscuridad que le rodea. La profecía se está cumpliendo. Ha comenzado. Es Zabulón. Parece serio. Estoy ocupada ahora. Han matado a tu peluquero. ¿Qué? Le han reventado la cabeza con un lavabo. Tráeme al que lo hizo. Te juro que le arrancaré la cabeza. Voy para allá. Tenemos que dar con la novia de Andrei. La de la cabeza quemada. ¿Cuándo ha pasado eso? Los guardianes de la noche dieron licencia a Trey. Ella estaba enamorada de él, intentó huir. Joven, guapa, alocada, ya sabes cómo es su tipo. Andrei se la zampó como si fuera un aperitivo. Ella está muerta de hambre, no habrá problema. Entonces no será difícil. Ahora lo encuentra. ¿Y cómo lo va a conseguir? Usará el olfato, como un perro hambriento. ¿A dónde vas? Tengo que encontrarle enseguida. ¿A quién? Al chico. ¿Cómo lo harás? Estás moribundo. Tus visiones no bastan para estar sobre el terreno. Beber sangre, cazar vampiros, eso no es lo tuyo. Esa no es cuestión. ¿Cuál es? Autorizamos los otros oscuros. Continúa. Y después
usamos humanos. Inocentes. No me digas. ¿Quién dice eso? Lo digo yo. Lo estoy diciendo yo. Tú no lo entiendes. Sentado aquí, no te enteras de nada. Es un chiquillo, un niño. Para ella es un vaso de agua en pleno desierto, arrebatado justo de su mano. Si no lo encuentro yo, lo hará ella y beberá toda su sangre. Espera. No irás tú solo. Mataste a un otro oscuro, Antón. Zabulón no te lo perdonará. Necesitas protección. ¿Qué es eso? Es Olga. Ella te ayudará. ¿De qué va esto? Pues como tú prefieras. La lechuza cae sobre su presa de manera implacable. Un otro debe elegir entre luz y oscuridad. ¿Qué prefieres? ¿Cuál es? La lechuza, como cualquier otra ave nocturna, caza y se alimenta por la noche. Nos encontramos ante una especie cuya adaptación a su medio ambiente se podría considerar casi perfecta. Está ahí. No soy un asesino. Averigua dónde vive. ¿A quién ha visto estos 3 días? Hay que encontrar a quien le hizo el maleficio. Cada minuto es importante, ¿me has entendido? Si conseguimos anular el maleficio, detendremos la batalla final antes de su comienzo. ¿Tenemos idea de cuánto tiempo disponemos? De muy poco, eso seguro. ¿Es ella? Sí, Svetlana Nazarova, 29 años. Trabaja en la clínica 17. Según parece, no está fichada anteriormente por la Guardia Nocturna. Vive con su madre en Batutinki, cerca del aeropuerto Nukovo. Varios acontecimientos responden a la maldición. Su madre está ingresada por insuficiencia renal. Necesita un trasplante. El hijo de una amiga enfermó después de visitarla. Ah, y algo más. Su vecina, una tal tía Valia, de 78 años, era una mujer sana a pesar de la edad. Falleció súbitamente. Según parece, solo su mirada basta para que ocurra algo terrible. Hola. Hola, tía Valia.
¿De qué raza es el perrito? Maxine lo encontró en el trabajo y ahora no sabemos qué hacer con él. Mamá, puede quedarse. Hasta luego. Cuídate, tía María. Gracias, gracias, cielo. ¿Hambre? Hay que joderse. Anda, di algo. Venga, habla. ¿Tienes miedo? La ducha está ahí. ¿Quién te ha hecho eso? Fue un castigo. ¿Cómo funciona este chisme? Arriba a la izquierda, la caliente. A la derecha, la fría. Quiero decir, así. Nunca había oído que hubiera esos castigos. Tampoco has oído de crímenes así. ¿Tienes algo que pueda ponerme? Sí, claro. Espera. Espera. ¿Tienes ropa de mujer, por un casual? ¿Qué? Nada. Perdona. Esto era de mi madre. Gracias. Gracias. Entra un segundo. Verás, Antón. Ya quedamos muy pocos. Y si hay alguno que decide irse, todos los demás lo percibimos.
Así son las cosas. Ahora estamos en tregua. Ya sabes cómo funciona la tregua. ¿Tú lo sabes, Antón? Los tuyos y los nuestros hicieron un trato que nos permite todo siempre que sea recíproco. Pero hay algo que te aseguro que no entiendo. ¿Por qué vosotros podéis conceder licencias y nosotros no? Ya has sentido en tus carnes lo que es el hambre. ¡Antón! Es cierto. ¡Antón! Espera. ¿Para qué es esto? Es jabón. ¿Y qué quieres que te diga? Era buena gente. ¿Qué? Era un hombre bueno. ¿Bueno, dices? Un asesino. Mataba gente indefensa. A eso se dedicaba. Y convirtió a esa pobre chica en un vampiro. Era como tú, sí. O aún peor. No sabía cómo vivir con ello. Tenía licencia para convertirlas. Se amaban. Querían ingresar juntos en la facultad de pedagogía. Yo tan solo hice mi trabajo. ¡Qué maravilla! 60 años esperando una ducha. ¡Qué vampiro tan guapo! No se alimenta de vivos. De momento, pero tranquilo, seguro que ya lo hará. ¡Sí! Pero cuando lo haga, tendré que acudir a ti legalmente para que me puedas conceder una puta licencia. ¡Que tengo razón! ¡Vaya mierda! Déjale libre. Él es amigo mío. Es un vampiro. Es un otro. Quiso matarte. Te ha traído ropa. Seguís siendo enemigos. Vístete. Esta ropa. No lo sé. Es lo que hay. Mi corazón. ¿Tú no tienes novia? Tuve hace mucho. ¿Cuánto hace de eso? Te he dicho que fue hace mucho. El amor aún sigue vivo en mi pobre corazón. ¿Dónde está ahora? No lo sé. Fue hace 12 años. ¿Has tomado la medicina? ¿Te has tomado el antipal? Buen chico. María, soy Irina. Quiero saber si se puede quedar esta noche. Me preocupa, Diego. Se ha puesto mal otra vez. Tiene la tensión muy alta y yo tengo que ir a trabajar. No sé muy bien qué hacer. Mamá. ¿No puede? ¿Tú crees en los vampiros? Sí, Diego. Son los niños que se dedican a beber la sangre de sus pobres padres. En serio, sé que existen. Los he visto. Oiga. Hola. ¿Sente? ¿Eres tú? ¿No? ¿Cuándo cree que volverá? ¿Qué tal? ¿Quieres que te lleve, guapa? No me oyes. ¿Quieres que te lleve? ¿Oiga? ¿Hola? ¿Me oye? Quisiera hablar con Sainte. ¿La ha visto? Muchas gracias. Genial. No hay forma de localizarla. Ten, la medicina. Tómatela ahora. ¿Me oyes?
Las llaves... Existen, yo los he visto. ¿Quiénes dices? Los vampiros. Yegor, basta ya. Ya eres mayorcito para quedarte solo en casa. Qué sorpresa. No te he visto entrar. ¿Quién eres tú? Perdona, creí que ya lo sabrías. Yo soy Drácula. Largo de aquí. Yo soy una cazavampiros. El vórtice sobre la casa alcanza ya 314 metros de altura. Velocidad angular, 200 kilómetros por hora. Un avión está entrando ahora en zona roja. ¿Un avión? ¿Qué me dices? Es un vuelo de Anatolia. Un ave le entró por una turbina. ¿Qué clase de ave? Un cuervo. ¿Quién coño la dejaba abierta? Es ella. Está por aquí. Muy cerca de aquí. Entremos en peligro. Thank you.
los veo. Él puede vernos. Será un otro. ¿Cuánto puede estar en la penumbra? No demasiado tiempo. Todavía no está entrenado. ¿Cuánto crees que tenemos? En 10 segundos le consumirá la penumbra. No os acerquéis, os estoy mírame. Viendo. Vamos, mírame. 8. Sí. No tienes que cerrar los ojos. 6. Dame la mano. 5. Dame la mano. 4. No te tengo ningún miedo. Ahora. Abre los ojos. No le toques, no lo hagas. Déjalo. No puedes hacer nada. Debemos irnos, no le puedes ayudar. La penumbra ha comenzado conmigo. Hay que salvar a Diego. Distrae a la penumbra, aliméntalo y podremos sacarlo de aquí. Dale sangre. Estaba oscuro. Mucho. ¿Por qué? ¿Eres tú quien lo ha hecho? Era la penumbra. Tú la ves porque eres un otro. ¿Un otro? No soy... ¿como los demás? Ya no. ¿Y eso es bueno? ¿O malo? Es... diferente. Hemos recibido un comunicado urgente del Instituto Meteorológico. Dadas las extremas condiciones climatológicas, se ha activado la alerta de... ¿Qué son los otros? Pues, déjanos sitio. Verás, hay gente que nace especial. Pero ellos no son conscientes de que eso sea así. ¿Cómo lo descubren? Pues cuando tienen que hacer alguna cosa que se salga de lo normal, como rescatar a alguien de debajo de un coche, o defenderse de un ataque vampiro, se les manifiesta. Después de eso, su vida cambia por completo. Es complicado que puedan asimilarlo. Si no hay nadie cerca para explicarte lo que pasa y entrenarte en el uso de esos dones, puedes morir. Cada otro tiene un don distinto. Pronto descubrirás el tuyo. Usarás tu poder para servir a la oscuridad o a la luz. ¿Qué clase de otro sois? ¿De la luz o de la oscuridad? De la luz. ¿Y yo? Debes decidirlo tú. ¿Lo entiendes? ¿Qué diferencias hay entre ellos? ¿Puedes contármelas? Todo otro obtiene su poder del interior de la gente. Los oscuros de la oscuridad y los de la luz de la luz. ¿Lo entiendes? Son comida. ¿Y nunca coméis cosas normales? Sí, claro. Siempre que nos ofrezcan. Perdonad. ¿Os gustan los pelmeni? ¿Pollos? ¿Pelmeni? Me encantan los pelmeni.
No acabo de entender. ¿Qué hay que entender? Está embarazada. Ya. El niño no es tuyo. Tranquilo, lo recuperaré. Es que no sé. ¿Algún problema? ¿Qué demonios entonces? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Pero cómo se dice esto? ¿Cómo puedes hacer todo eso? Es cierto. Tendrás que confiar en mí. Es un niño. ¿Y qué puedo hacer? ¿Quién es ella? Mamá. ¿Qué edad tienes? Tengo 12. ¿Seguro que no va a volver? Vampira. No. Mientras estemos nosotros. Mierda. ¿Has echado sal en los permení? Sí, ya está. Necesitaba sus contactos de los tres últimos días. ¿Puedes hacerlo? No, no puedo. El software se ha quedado obsoleto. ¡Se acabó! Nos vamos. Venga, llama a Antón. ¿Antón? ¿Me oyes, Antón? Sí. Nos trasladamos a Batutiki. ¿Qué hay en Batutiki? El apartamento de Svetlana. Es la zona cero del vórtice. Hay que detenerlo. Ingresa y Oso os sustituirán. ¿Qué Batutiki? Toma, y ten más cuidado. ¿Qué pasa, os vais? Tigresa y Oso nos sustituirán. ¿Es que viene un oso? Yegor, volveré pronto. ¿Prometido? Prometido. Vale. Confío en ti. Eso es. Ellos se ocuparán de que no le pase nada. Estará a salvo. Todo saldrá bien, Antón. Tranquilo. Estate atento. Atento a la carretera. Simeón. ¿Qué ocurre? Es horrible. Por favor, ayúdeme. ¿Qué pasa? ¡Horrible! Vale.
tía Valia! ¡La pobre ha muerto! Maxi lo ha traído al trabajo. Magna, puede quedarse. ¿Qué coño ocurre? Que la madre de Maxime ha muerto. ¿Y ese quién es? ¿Quién coño es Maxime? La presión está subiendo. Pero no detecto por qué. Le ha pasado algo en el corazón. Hay que llamar al hijo de Valia y yo no puedo. Está bien, llamaré yo. Qué horror, qué tragedia. ¿Quién lo iba a decir? Mierda, al final se me van a pasar las salchichas. Van a reventar. ¿Sí? ¿Es la central? Con Maxim Ivanich, por favor. Dani, cúbreme, por favor. Están a punto de reventar. Diga. Maxim Ivanich. Al habla. Su madre acaba de fallecer. Oiga. Oiga, Maxim Ivanich. Sigue ahí. Oiga. La presión está subiendo. ¿Qué pasa? ¿Que no miráis los aparatos? Maxim Ivanich, vamos a explotar. Polonia, maldición, ¿dónde estás? Aguanta, Maxim Ivanich. Densidad de campo negativa, 87%. Crece incontrolado. Ya, ya, entendido. ¿Quiénes son? Viven aquí. ¿Pero a estos qué les pasa? No se debe comer viendo la televisión. Te vuelves loco. ¿Has descubierto quién la maldijo? Nadie la maldijo. Nadie. Estoy seguro de que nunca habéis visto ningún vórtice. No es algo fácil. Trabaja, trabaja. Recuerdo que en 1941 pisé una mina enorme. Menudo boquete hizo. Desde entonces oigo bastante bien por el oído derecho, pero el izquierdo... Escucha, ya he analizado el índice de crecimiento del vórtice. Va a reventar, tenemos que irnos. ¿Y por qué no mueves este cursor de aquí? ¡No toques nada! ¡Te he pedido ayuda! ¡Eres estúpido! ¡No toques nada! ¡Nada! Según parece, la necesitas, pirata. Densidad 92%. Se acaba el tiempo. ¿Has probado las intersecciones? Adelante, sírvase. Veamos.
He verificado a sus amigos, familia, conocidos, vecinos. Nadie. Ni un otro entre ellos. Nadie que pudiera crear un maleficio así de fuerte. ¿Quién habrá sido el hijo de puta? La madre. Tengo una idea. Te la mostraré. Nazarova, Svetlana Sergeyevna, nacida en 1947. Maestra de escuela, jubilada, ingresada actualmente en el hospital de Botkin por disfunción renal. Se encuentra en la UBI con un riñón artificial. Anton, Hesser te está esperando. Lo he repasado una y otra vez, una y otra vez. ¡Mirad! No es un otro. Siento. Anton Gorodetsky se reveló como otro el 19 del 8 del 92. Eligió unirse a la luz. Se alistó en la guardia nocturna. Buena relación con su vecino, que es un otro oscuro. Antecedentes de alcoholismo. Considerado capaz de matar. Guardia nocturna se fijó en él durante el arresto de la señora Schulz. Por práctica ilegal de magia negra con falsas pretensiones. Falsas pretensiones. ¿Por qué le has mentido? Sabías que era su hijo. Era su hijo. Era su hijo. Vámonos, Anton. Vámonos, venga. Anton, vámonos. Oye, ¿qué te pasa? Olvídalo. ¿Eh? Hesser quiere verte ahora mismo. Ah. Estamos haciendo todo lo que podemos. Vaya, un iluminado de oscuro pasado. Te andaba buscando. ¿Quién está hablando? ¿Quién es? Basta ya, Zabulón. Apaga esas luces, por favor. Trátame como a un invitado. Concédele protección. Yo no hago nada en contra de la tregua, lo sabes perfectamente. Mi gente debe estar protegida. Es inevitable. Tíralo. ¿Seguro? Obedece, Zabulón. Toma. Repite. Tú no tienes poder sobre mí, Zabulón. Bueno, haced lo que vosotros queráis. Bien, ya lo hacemos. Vámonos, fiera. Vamos a vernos muy pronto. Vuelve a su apartamento y averigua quién la maldijo. ¿Y por qué yo? Solo hay dos maneras de frenar el vórtice. Encontrar a quien la maldijo y obligarle a anularlo o con su muerte. ¿Entiendes? ¿Me estás pidiendo que la mate? Una vida a cambio de miles. Tal vez millones. Código de entrada 1322. ¿Y si me reconoce del metro? Dile que eres paciente suyo y que te encuentras mal. Ve a miles de pacientes, pensará que eres uno de ellos. Anton, ¿quieres que te cante algo? El amor aún sigue vivo en mi público. Doctora Nazarova. ¿En qué puedo ayudarle?
Siento tener que molestarla en casa. Bastante tiene con su trabajo. No pasa nada. Entre, le examinaré. Voy a lavarme las manos. Oh. Es tan guapa como recordabas. ¿Cómo está Yegor? Tranquilo. Tigresa y yo solo están cuidando. Bien. Vais a tener que iros ya. ¿Nos estás echando? No, pero mi madre está al llegar. ¿Cómo se lo explico? Dile que somos electricistas. Que arreglamos la luz. Mira esto. ¿Puedes decirme por qué te llaman oso? Porque es un mago transformista. Se puede convertir en un oso y yo en una tigresa. Quiero verlo. ¿Ver qué? ¿Cómo te haces oso? En otro momento llego. Te avergüenza. ¿Qué me avergüenza? Pues que si decides transformarte aquí en mi casa, romperás la ropa que llevas y te veremos desnudo. Eso no me da vergüenza, te lo aseguro. Entonces, transfórmate ahora. Prometo que no miraré. ¿Qué es esto, un circo? Ahora voy. ¿Tumbarme? ¿Dónde? ¿Dónde me tumbo? Aquí. Dígame, ¿qué le ocurre? Sí. Verá, me duele bastante el estómago. ¿Duele aquí? Ajá. ¿Cuándo presiono? No, siempre. ¿Vive situaciones de mucho estrés? Digamos que lo normal.
¿Duele aquí? Sí. No debería. Esto no es una úlcera. ¿Y qué es? No es nada. Está perfectamente. ¿Estás segura? ¿Y por qué he venido entonces? No lo sé. ¿Por qué ha venido aquí? ¡Gato! ¡Solo hágase con el que mató a mi André! ¿Quién coño es André? ¡Lo sabes muy bien! ¡Vamos! ¡Llamadle inmediatamente! Fuera de mi casa. Ahora mismo. Estás maldita. ¿Qué? Te maldijeron. Estás loco. Sí. El vórtice se expande. Haz algo ya. ¡Vamos! Escúchame. Vete de aquí. He venido a descubrirlo. ¿El qué? No, no. He venido a pedirte perdón. Vale. Te perdono. Pero vete. Está bien. Me iré yo. ¿No has preguntado por qué? ¿Por qué? Porque tuve que empujarte en el metro. No fue nada. No te preocupes por eso. Por supuesto. Te pusiste en mi camino y te empujé. Perdóname. Te perdono. Tranquilo. ¡Llamad a Anton! Está bien, está bien, está bien. ¿Ves? Ya le estoy llamando. Por favor, vete. ¿Por qué haces eso? ¿Quieres que tomemos algo? Traigo bebida. ¡Digan! ¡Traed a Anton! Ella no esperará. ¿Qué hacemos? Toma algo conmigo. ¿Estás loco? ¿Qué? ¿Qué hacemos? ¡Olga! ¡Olga! ¡Es Oso! ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Dice que le han perdido. ¿A quién? A Diego. La vampira reclama a Anton. Que ganen algo de tiempo. No era por ti, Anton. Dime qué es lo que ha pasado. ¿Qué coño ha pasado? ¿Me lo quieres decir de una vez? Anton, la vampira tiene a Yegor. Quiere que vayas tú. Mi madre se está muriendo. Yo soy la responsable. Le eché a ella toda la culpa. Pensé que si no hubiera sido por ella, estaría casada y con hijos desde hace mucho tiempo. Tan pronto como lo pensé, llamaron del hospital diciendo que le fallaba un riñón y que era necesario que le hicieran un trasplante. Ofrecí un riñón mío, así que enseguida me puse a hacerme las pruebas y todos los análisis. Ella se negó. Y yo lo sabía. Lo hice a propósito. ¿Entiendes lo que quiero decir? Si me hubiera callado, seguro que ella habría aceptado el trasplante. Le dije que yo era la donante, porque sabía que se negaría. ¡No me maldije a mí misma! Ya está. Lo has conseguido. Se maldijo a sí misma. Es un otro. Ha anulado el maleficio ella sola. Decir cosas así. No son solo palabras. Ya está. Vámonos.
aquí estoy. Ahora suéltale. Quítatelo. Está bien. Ya. Ahí tienes. La linterna. No te haré daño. ¡Tírala! Está bien, está bien. No hagas una tontería. ¿Quieres sangre? Ten, ten. Quiero mi vida. Entonces vive. Vive. ¿Quién te lo impide? Quiero volver a ser humana. ¿Ser otra vez humana? Entonces compórtate como tal. ¿Y vosotros os comportáis como humanos? Yo le amaba. Vosotros me lo entregasteis como alimento. Y después acabasteis con él, fuiste tú. No podía hacer otra cosa. Él rompió la tregua. Vosotros, los hijos de la luz, los buenos, queréis proteger al mundo de la oscuridad. ¿Dónde estabais cuando él bebió mi sangre? ¿Por qué no puedo yo beber la sangre del chico? Porque yo no lo voy a permitir. Fuera. Fuera. ¡Largo! ¡Atrás! ¡Largo! ¡Hijo de puta! ¡Yegor! ¿No lo llevas? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi hijo? ¡Yegor! No tienes derecho a interferir. Thank you.
¿Querías acabar conmigo? ¿Querías? No. Sí, sí quería. No, es verdad. Alice, lee. Informe de detención de la Guardia Nocturna del día 19 de agosto del año 1992. El señor Gorodetsky visitó a la señora Schultz con residencia en el número 10 del pasaje de Starosachatsky. Le pagó la tarifa correspondiente a un servicio de magia negra que él había solicitado anteriormente. Una vez iniciado el servicio y a pesar de haber sido advertido por ella, el señor Gorodetsky decidió asumir la responsabilidad de asesinar al nonato de su esposa, Irina Petrova. Es verdad que quisiste matarme. Sí. Pero... cuando te vi, quise... ¿Matarme? Quisiste hacerlo. ¡Diego! ¡Por favor, no vayas con ellos! ¡Son oscuros! Tú no eres mejor. Eres peor. Mientes. Simulas ser bueno. Llevaba 1000 años esperando esto. Los destinados a morir ahogados se ahogarán. Los destinados a caer de un tejado caerán. Este niño estuvo siempre destinado a ser el gran otro. Pero has sido tú quien le ha llevado a elegir la oscuridad. Ahora está hecho y nada puede cambiarlo. Mantente alejado de él. Yo le cuidaré a partir de ahora. Tú lo planeaste todo. Miserable. Adelante. Adelante. Vamos, ánimo. Eso es. Adelante. Vamos. Vamos. Sí. Sí. Sigue. Vamos. Vamos. Y así fue como el gran otro entró en el frente del mal. Se cuenta que sumirá el mundo en la oscuridad. Pero mientras haya entre nosotros quien crea en la luz, habrá esperanza.
ser.